Las últimas imágenes promocionales oficiales o no de Wonder Woman 84 han incluido impresionantes dibujos, fan art, fotos, figuras y juguetes oficiales de la actriz Gal Gadot con una brillante armadura de oro con casco y alas de águila. Además, en el primer tráiler, Patty Jenkins nos regala al final algunos segundos de Wonder Woman vistiéndola en lo que parece un combate. Pero muchos se preguntarán, ¿cuál es su origen? ¿Por qué tiene forma de águila? ¿Quién la hizo? ¿Las otras amazonas tienen otra igual? ¿O simplemente, para qué sirve la armadura de águila de oro de Wonder Woman? Soy Alex Santiago y esto es Oculto en Temisquira. En la larga historia de publicación de Wonder Woman, se le ha visto vestir diferentes armaduras de diferentes dibujantes. Pero en realidad, la primera vez que aparece la armadura de Águila Dorada es en 1996 en Kingdom Come, en el número 3 de 4 partes, escrito por Mark White y dibujado por Alex Ross. Considerado una obra maestra de los cómics, tanto por el argumento como por la calidad artística de la novela gráfica, donde nos presentan una Liga de la Justicia madura y nuestra inmortal Diana, tan bella como siempre, pero dejando notar en su carácter el paso de los años. Héroes que por acontecimientos deciden retirarse, más tarde se ven abocados a volver, y es entonces cuando Diana nos sorprende con su increíble armadura de oro y una formidable espada tan afilada que puede cortar la piel de Superman. Armadura que según Alex Ross ha estado inspirada en las armaduras de las Amazonas, en especial en la que Diana llevó en los tiempos de George Pérez. Pero este es un detalle que lo retomaré casi al final del vídeo. En el año 1999, la armadura es introducida de forma oficial en la continuidad de Wonder Woman, en el volumen 2, en el número 144, de la mano del escritor Eric Luke y la dibujante Yannick Paquet, que no solo le dan una apariencia de diosa a la poderosa amazona, la hace invulnerable a ataques de casi cualquier arma, explosiones y algo muy especial, le permite respirar con normalidad en entornos con aire tóxico, ya que su casco se cierra herméticamente. En esta ocasión, enfrenta a la poderosa Devastation, una versión oscura de Wonder Woman, creada por el titán Cronos, para exterminar a la campeona de Temisquira. 2 años más tarde, inicia un crossover en el universo de DC Comics, Nuestros Mundos en Guerra del 2001, que en la continuidad de Wonder Woman estuvo en las manos de Phil Jiménez, donde Diana se enfunda en la armadura de águila para enfrentarse contra el casi omnipotente Imperix, una entidad cósmica con la desagradable costumbre de diezmar universos. En esta ocasión, además de las ya nombradas características, la armadura le permite respirar y desplazarse con seguridad en el espacio. De esta cruenta pelea, Diana termina terriblemente herida y Superman la transporta a una de las naves aliadas. Hipólita, madre de Diana, al enterarse, vistió una armadura de águila similar a la de su hija. Es entonces cuando se revela que tal armadura de águila dorada era una copia que había sido forjada en oro puro por las manos de Palas, una habilidosa armera amazona. Pero no se aclara si la armadura original de Wonder Woman fue hecha también por Palas o Hefesto, armero de los dioses. Además, Hipólita portó el guantelete de Atlas que aumentaba su fuerza, las sandalias de Hermes que le permitió volar y seguramente su cinturón de Gea. Todo esto para intentar equipararse a su hija en poder. Cuando aún no estaba totalmente regenerada de sus heridas, Diana fue al encuentro de su madre con el fin de que huyera. Finalmente, Hipólita dio su vida para ayudar a detener a Imperix. Murió en los brazos de su propia hija. Como curiosidad, debo decir que la armadura no concedía el poder de volar a Wonder Woman, como algunos se empeñan en asegurar, ya que Diana posee este don
e Hipólita debía calzar las sandalias de Hermes para este fin. Te dejo el enlace donde hablo del don del vuelo y el mítico y a veces odiado avión invisible de Wonder Woman. Pero te preguntarás, ¿para qué sirven las alas de la armadura? Según los autores, actúan como ornamentos que son grandes escudos de protección. Aunque algunos afirmen que en la película Wonder Woman 84 le dará la habilidad de volar, tal vez planear, pero lo que es volar, yo personalmente lo pongo en duda. También existe un arco argumental, esta vez pertenece al volumen 3, El ascenso del Olímpico, escrito por la genial Gail Simone con arte de Aaron Lopresti, en el cual se introduce la armadura de Águila Dorada en el número 28 en el 2009. Se enfrenta a temibles adversarios y a una nueva villana, Genocidio, una poderosa criatura creada por el dios de la guerra Ares. Lo interesante para este tema es que además de la armadura de Águila de Oro de Diana, se nos presenta a sus hermanas, Donna Troy, con una armadura similar, pero esta vez forjada en plata, y una tercera armadura de águila forjada en bronce, que corresponde a la actual Wonder Girl, Cassandra San Marco. Las tres armaduras, dotadas con similares características especiales, llegando a actuar las tres guerreras como un poderoso equipo. Para aclarar más preguntas, debemos ir más atrás en la historia, retomando a George Pérez en su reinicio de Wonder Woman a finales de los 80. Pérez justificó el color y las estrellas del atuendo común de la Mujer Maravilla, inspirado en honor a los símbolos patrios que llevó la piloto militar extranjera Diana Trevor al sacrificar su vida por las Amazonas. Diana Trevor fue incinerada con una armadura amazona, adornada con los símbolos y colores patrios de su país de origen. Años más tarde, una réplica exacta se le es entregada a la princesa Diana para completar su equipamiento de Wonder Woman. Pero, ¿por qué las nuevas armaduras especiales tienen forma de águila? La respuesta es simple, no es un capricho del diseño. Es el resultado de la veneración de su propio dios, el águila. Es una alegoría directa a Zeus, poder y supremacía. Los griegos creían que su dios se transformaba en este maravilloso animal que consideraban libre, místico y poderoso. Símbolo que también heredan los pueblos como Norteamérica, donde es emblema de libertad. Normalmente, el tradicional traje de batalla de Wonder Woman es solo acompañado con sus brazaletes y lazo de la verdad. Pero el uso de la armadura de Águila Dorada es exclusivo a algunas ocasiones bélicas de extremo peligro. Entonces, ¿qué peligro enfrentará Diana en Wonder Woman 84? Este detalle nos indica que Cheetah, la enemiga de la princesa de Temiskira, en la nueva película no es una enemiga a subestimar. Recordemos que además de su agilidad y fuerza sobrehumana, posee dientes y garras que en ocasiones han penetrado la dura piel de Superman. Por otro lado, tenemos al manipulador Maxwell Lord. ¿Acaso Diana se verá envuelta en algún conflicto donde por alguna razón pierde sus poderes? ¿Un misterioso pero muy poderoso enemigo? No lo podemos saber. En lo que sí estoy seguro es que enfrentará a por ahora un oculto y peligroso acontecimiento que le preocupe lo suficiente como para que tema por su vida y se justifique el uso de la mítica armadura de Águila Dorada. Si quieres saber más sobre el universo Wonder Woman, algún personaje relacionado o conoces alguna curiosidad interesante que no hemos tratado aún, házmelo saber en la caja de comentarios. Suscríbete, dale a la campanita. Gracias por estar con nosotros y disfrutar del maravilloso universo de Wonder Woman a través del increíble mundo de los cómics. Recuerda, puedes encontrarme en Facebook e Instagram. Un gran abrazo y hasta la próxima. Soy Alex Santiago y esto es Oculto en Temiskira.